Hola. Hola, people. Hola, people. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy en una cámara. Me estoy preparando para irme a Marte. Me cansé de la Tierra y me quiero ir a vivir a Marte. Y he venido a la NASA a entrenarme para esto. ¿Ok? ¿Ustedes me oyen? ¿Cómo estamos? Estoy en una cámara hiperbárica que me han venido a instalar en la casa. Entonces la estoy probando, estoy tomando la primera sesión. Allá afuera está el doctor, creador de este maravilloso complemento. Esto me oxigena, me da vitalidad, levanta defensa, trabaja en el rejuvenecimiento, en el de la deten detiene el envejecimiento, o sea, desarrolla la creatividad. Y aquí tomándome el oxígeno a chorros. No, susto nada, caballero, porque es susto, no piensa en lo malo. Divino todo. Divino. Pero es una cámara hiperbárica que me han instalado aquí en el rancho. Mira. Miren ahí. Ricky, Ricky. Estoy metido aquí adentro. Es como el submarino que desapareció en el mar. Más o menos esto. Michael Jackson, más o menos. Michael Jackson. Bueno, pero es buenísimo, caballero. Es buenísimo para revitalizar los tejidos, el flujo sanguíneo. Lo ideal es una sesión por día, una hora al día. Y entonces, bueno, me la estoy dando aquí, me la han instalado en la casa, que me parece fantástico, porque me da una comodidad y no tengo que salir de aquí. Y bueno, es todo bendiciones, puras bendiciones derramadas, una sobre otra. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Sadie, saludito. Oxigenadito. Ay, qué rico. Estoy oxigenadito. Para seguir dando guerrita. Me odian, pero no me pueden ver conectado, que enseguida entran. Saludo, mi vida, saludo. Sí, esto lo tiene, me dice el doctor, lo usa también Cristiano Ronaldo, los jugadores de básquet, lo usan ciertas y determinadas personas que tienen padecimientos
circulatorios y demás, personas para recuperarse de quemaduras, de cirugías. Y nada, aquí preparándome en mi propio mundo para irme a la luna. Saludos, Naila. Saluditos, amor. Saludos a todos. Desde la cámara hiperbárica los saludo. Venís, esta cámara hiperbárica es solo mía, mi amor. Nada de compartir con nadie. No, que hospitalizado, mi amor. Yo tengo una salud de hierro, olvídate de eso. A mí me quieren matar y yo no me quiero morir. Y mientras tanto me voy oxigenando aquí. Espera, déjame descompresionar. Porque es como los aviones. Te da como la sensación esa del avión. No pasó nada. Laurens, besito, mi amor. Mabel Pérez. Allison, saludo a todos. No, que esto no es por fumar ni nada, caballero. Esto es que, sobre todo para la oxigenación cerebral, para tener energía, con esto de la campaña, entrevista para aquí, para allá, corre para aquí, para allá, termina el show. Entonces, esto me garantiza una energía extra. Me garantiza que el cuerpo se regenera. Y entonces, con mayor velocidad, ¿no? Entonces, esto me ayuda a tener, bueno, pues más energía, más fuerza, más creatividad. Y todo el mundo me está mirando allá afuera como si yo fuera un oaxacón en un tanque. Siento lo que sienten los peces en el acuario. Hola. Soy una calandraca en un acuario. Mira la gente afuera, mira. Ay, Dios mío. Oye, gracias, José, gracias. Tachuchi de Tampa. Amor, si los necesitas, bueno, ya tú sabes que la mía es tuya. La VX Power es buenísima para todo, pero bueno, no me regenera los tejidos, ¿ok? Me hace buenísimo todo, para la circulación, para todo, para la tonificación, todo, pero no para detener el envejecimiento, mi amor. Mira, ahí me meto los galones de oxígeno. Qué vanidoso. Las fortunas se amasan mejor cuando se disfrutan bajo perfil. Y lo contrario es necesidad. Pero, Viladina, ¿de quién habla de fortuna ni nada, mi amor? Si yo que te he dicho de cuánto cuesta esto ni nada. Pero ¿por qué tú te llenas de odio así, Vidalina, mi vida? Estoy mostrándole a la gente este servicio que dan en ciertos y determinados lugares en Miami, en las clínicas en Univida, por ejemplo, y van, la gente de Univista tiene estas máquinas, hay clínicas de recuperación que tienen estas máquinas, hay personas que las contratan para tenerlas en su casa, lo utilizan los deportistas, lo utilizan las celebridades. Entonces, de eso estoy hablando, amor. Como te has llenado de odio en un solo párrafo. Eso es bueno para que la mente se te abra y arabesques de decir todo lo de tus amigos rinos.
y acabes de decir todo lo de tus amigos rinos. Ay, Dios mío. Felicidades por la entrevista de Bailey. Gracias, Sandra, amor. Parece un submarino, ¿viste? Es lo que yo dije. Parece el submarino que fue a buscar el Titanic y nunca volvió. Ayer vi tu entrevista con Bailey y me gustó. Gracias, gracias, gracias a todos. Ota, estás como Michael Jackson. Bueno, caballero. No es mi meta seguir, pero bueno, si me la han puesto en el rancho, ¿por qué no? ¿No? Tenerla, disfrutarla. Sin energía tienes a todo el mundo corriendo, tratando de silenciarte. Imagínate ahora. Te quedó bueno. Como envidioso, hablando mierda. Déjenlo, no pasa nada. Te amamos, bendiciones por tu salud, todo, saludito, gracias Magali, besito. Lidia Iglesia, bendiciones, disfruta el fruto de tu trabajo, ese aparato es fantástico, un abrazo. No, imagínate tú si el rancho los pone mal, imagínate tú el rancho ahora con una cámara hiperbárica. ¿Qué te pasa, cariño? No, no me pasa nada. Estoy dentro de una, probando una cámara hiperbárica que me han instalado en el rancho. Mi alcalde próspero y bello. Saludito, Mayra. María Luna. Saludito. O Marja. Marja Luna. Diosa, mi amor. ¿Ya? Ah, ya me van a sacar de aquí. ¿Y qué tengo que hacer, doctor, para salir? Diosa, ya tienes una cámara hiperbárica para que vengas a oxigenarte antes de los conciertos, mi amor. ¿Ok? Solo la gente próspera y maravillosa. Hola. Doctor, estoy en directa. Saluden a la gente. Doctor. Ah, cogió para afuera. Diosa, mi vida, ya tienes para rejuvenecer aquí conmigo. Nos metemos los dos. Estoy en directa. Hola, ¿qué tal? Él es el hombre. Él es el hombre que mejora la calidad de vida. Ya me están diciendo Michael Jackson. Doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para descompresionar? ¿Qué tengo que hacer? Para descompresionar lo mismo que hiciste cuando te escuchaba. Eso es lo mismo que tengo que hacer. Ok, déjame salir, déjame sacar el live. Voy a salir de acá. Dale, voy a ir, me van a ir sacando de aquí. Ok, entonces. Despacito, despacito. Se va el aire despacito. El oxígeno me lo dejan, ¿no? El oxígeno está puesto siempre. No vaya a ser que me muero ahogado aquí como un pollo. Mayra Luna, besito, mi amor. A mí nadie me echa en una cazuela. A mí me echan en un caldero de brujería y yo me meto en una cámara hiperbárica. Es demasiado fuerte. Diosa, tienes cámara hiperbárica, mi amor. Solo tú. La mulatica no. Solo tú, Diosa. Las otras que se ahoguen en el escenario. Tú no, mi amor. A ti no te puede faltar el aire, mi vida. ¿Te sacan en camilla? No, chica, ¿cómo me van a sacar en camilla? Estoy acostado aquí adentro. Ahora yo lo voy a dejar en vivo para que ustedes vean cómo sale. Se va sintiendo como cuando el avión va aterrizando. Así el oído. Pa, 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 pa. Pero no es para nada. Mira, tengo que hacer esto. Vamos a hacer la maniobra. Descompresionamos. Concentramos y tragamos. Y tragamos. Ya, perfecto. Sigue con la mascarilla.
Muy bien. Y ya sigo con la máscara. Pero, como te digo, esto puede salir en 20 segundos, pero lo que yo te recomiendo es que estés en 3. Sí, pero despacito es mejor porque rápido te pueden doler los oídos. Rápido, exactamente. Ya voy para conectado, pero me están sacando de aquí. Todo tiene un proceso. Que no me ha pasado nada, Norma, que estoy divino. Estoy muy bien, estoy bendecido. No quiero a nadie rejuveneciendo aquí. Esta cámara es only mía. No vas a rejuvenecer en mi cámara, ¿ok? Es igual que un avión. Es igual, mira. Mira cómo luce, igual que un avión. Es igual que un avión. Sí, mi vida, estoy bien, de verdad. Estoy bien, soy súper bien. La cámara hiperbárica es muy buena para la salud, así mismo es. Ya voy para el programa. Me están sacando de la cámara hiperbárica. Y la descompresión lleva un tiempito. No, pero está bien, estoy en tiempo. Sí, la entrevista de Bailey muy diferente a la otra. Pero bueno, cada uno en su estilo, caballero. No, pero no te sacan en camilla, Tú estás acostado en una cama que rueda así, sale de la cápsula. Entras a la cápsula, sale de la cápsula. Ya se va poniendo blandito. Mira, ve. Ya esto se va poniendo blandito. Va perdiendo. Ya descompresiona. Mira. Bienvenido al planeta Tierra de nuevo. Mira, ya me sacan de aquí. Y ahora me van a dar, ahora me van a sacar de la cápsula. Ahí está el técnico. Irracata. Ya salí. He salido de la cámara. Oye, muy bien, doctor. Espectacular. No se siente nada. No se siente nada. No te da mareo. No te da nada. Me encantó. ¿Y qué tiempo estuve? ¿40 minutos? Casi. Yo creo que sí, ¿no? Desde las 25 hasta ahora casi 40 minutos. Está bien. Me encantó. Me encantó. Buenísimo. No, todavía. Esto es una sesión nada más. Pero bien. Y la sesión ideal es una hora, lo que pasa es que por el tiempo no pudo completarla, pero después se completó. No, después me la doy completo. Pero no puedes entrar aquí con alergia. La doy ya después. No puedes ni con catarro ni con alergia. Ni con catarro ni con alergia, puedes entrar. No puede entrar. Ahí entonces la pospones para que cuando esté bien. Cuando la gente ya no tiene nada. Y si ya no tienes catarro y tienes lo que tienes, la tos esa que queda después del catarro,
La tos seca. Lo ideal es que no tengas ningún síntoma de resfriado, ni de col, ni nada de eso, sino que esté bien para que te dé la cámara. No importa que la terapia se posponga, porque lo que importa son las sesiones y el efecto que aún se mantiene, según los últimos estudios, durante 2 años. Así que... Muy bien. 2 años dura. Imagínate tú, lo van a tener. Van a tener que aguantar muy fuerte, muy oxigenado. Gracias, doctor. Un placer. Aquí estamos. Gracias por la ayuda. Miren para acá, miren cómo luce. ¿Ves que es como el submarino que fue a ver al Titanic? Mira qué bien. Este no se mueve. Y está certificado por la FDA. Y está certificado. Dale, me voy, que voy para el programa. Nos vemos ahora. Los quiero.